Saludos amigos y bienvenidos a 7 en 30, un resumen semanal de las noticias más importantes ocurridas durante esta semana. Les habla Karen Caballero. Estados Unidos pidió la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y de los Sorbo. La representante estadounidense ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció las violaciones de las libertades fundamentales de los cubanos por parte del régimen. La embajadora estadounidense Michelle Taylor se dirigió al Pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y defendió a los artistas afrocubanos e integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, que continúan encarcelados en Cuba. Condenamos la detención de los artistas y activistas afrocubanos Luis Manuel Otero Alcántara, así como Michael Osorbo Castillo. Durante la sesión sobre las libertades artísticas y culturales, Taylor hizo uso de la palabra y denunció la situación de ambos prisioneros de conciencia y de los artistas que critican al régimen comunista cubano. Hacemos un llamado además para el cese inmediato del hostigamiento injusto y detención de cubanos quienes ejercen su libertad de expresión, religión, culto y de manifestación pacífica. El artista Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue arrestado el 11 de julio, día en el que estallaron las protestas, cuando salió a la calle a unirse a la manifestación. El joven se encuentra en un pabellón de castigo en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay. Por su parte, el rapero Osorbo permanece recluido en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río desde mayo de 2021, sin petición fiscal y sin fecha de juicio. Su familia dice que se encuentra en mal estado de salud. Por otra parte, el Tribunal Provincial de Mayabeque entregó el miércoles la sentencia firme a las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, condenadas por su participación en las protestas populares del 11 de julio. María Cristina Garrido Rodríguez, de 41 años, con petición fiscal de 15, recibió una sentencia de 7 años, y Angélica Garrido, de 39 años, con petición fiscal de 10 años de prisión, fue sentenciada a 3 años. Ambas están recluidas en la cárcel de mujeres del Guatao. Las sentencias de entre 7 y 5 años de prisión en contra de 5 manifestantes del 11 de julio en Colón, Matanzas, se mantuvieron intactas luego de que el Tribunal Municipal de la localidad rechazara una apelación. Tania Echeverría, la dama de blanco que se encontraba en detención domiciliaria, lamenta que ahora irá a prisión, al igual que su esposo. En total, suman 5 los sentenciados del pueblo de Colón, 2 de los cuales pertenecen al Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, 3 por los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato, y otros 2 por el delito de atentado. Están arrebatando 4 años de mi juventud por gusto. La camagüeyana Reina Yagnara Barreto será llevada a prisión este jueves luego de ser condenada a 4 años de trabajo correccional con internamiento por su participación en las manifestaciones del 11 de julio. El grupo Justicia 11J, que ha mantenido un monitoreo riguroso de las detenciones y procesos judiciales contra los manifestantes del 11 de julio, documenta en su última actualización la detención de 1.417 personas tras las protestas, de las que 747 continúan en detención, 486 han sido juzgadas en juicios sumarios u ordinarios y 281 de ellas esperan sentencias. Hay 64 personas pendientes a juicio y 357 esperan por una petición fiscal. Esta actualización elevó a 53 el listado de las personas entre los 12 y los 17 años que fueron detenidas tras las manifestaciones, y se asegura que 15 de estos adolescentes siguen presos. Y las tiendas MLC abren cada vez más una brecha entre los cubanos, avivando el enfado en un país socialista que durante mucho tiempo se enorgulleció de una supuesta igualdad. Eso es una locura, porque a ti no te pagan en americano, como el que no le pagan americano, no, y no tiene forma de conseguir americano, no puede comprar en las tiendas de MLC, tiene que comprar las pocas cosas que sacan en las tiendas de moneda nacional. Los cubanos con acceso a divisas mediante el turismo o las remesas
pueden comprar de todo, desde pañales hasta refrigeradores y repuestos para automóviles, en las tiendas de dólar bien surtidas, aunque más caras, conocidas como tiendas MLC. Las tiendas en MLC son tiendas en las cuales se pueden adquirir una serie de bienes que son comprados por los consumidores utilizando medios de pago electrónico, dígase tarjetas de débito o de crédito emitidas en el extranjero y que funcionen en Cuba, o tarjetas de débito emitidas por bancos cubanos y que contienen saldos en MLC, en moneda libremente convertible. Básicamente estos saldos son divisas bancarizadas que tienen destinos limitados, entre los cuales se encuentra, y es el fundamental, la compra en tiendas en MLC. El gobierno cubano con problemas de liquidez sostiene que las tiendas MLC o moneda fuerte son necesarias para recaudar divisas extranjeras que tanto se necesitan para importar alimentos y financiar programas sociales en tiempos de crisis. Yo no soy desafecta, pero estoy de acuerdo con el MCS que han inventado. Soy cubana, yo no tengo ni euro ni americano. Ahí en el MLC hay de todo, desde gente desorganizada por su madre. Y en la tienda de los pobres no hay nada. No estoy de acuerdo. No estoy contra el sistema. Las tiendas que venden en dólares se reactivaron en 2019 después de una pausa de 15 años, pero la situación económica esta vez es diferente. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí. Las mujeres cubanas continúan contribuyendo al desarrollo de la sociedad civil independiente en la isla con actitudes, conductas y trabajos que buscan la libertad y la democracia, a pesar de que el régimen trata de impedir sus esfuerzos aumentando la represión contra ellas. Salvador Blanco preparó este reportaje especial con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la periodista cubana exiliada Yolanda Huerga escribió: el 11 de julio marcó un antes y un después en la historia cubana, no solo porque la población, hombres y mujeres, se lanzaron a las calles en demanda de libertad y cambios económicos y sociales, sino porque detrás de los centenares de encarcelados aparecieron en su defensa y soporte sus mujeres, madres, esposas, familiares y amigas. El liderazgo y la participación social y política de las mujeres en el ámbito de la oposición pacífica en la isla se incrementa cada día. Las cubanas vienen aportando avances en puntos de vista, aptitudes y perspectivas que enriquecen el panorama de la sociedad civil, pero esto conlleva un aumento proporcional de la represión contra ellas. ¡Libertad! ¡Libertad! Al respecto, la periodista independiente y activista de derechos humanos, Camila Costa, plantea: ¿por qué la mujer se ha visibilizado más la represión en los últimos meses, además de la incursión de la agenda feminista en Cuba? Porque somos cada vez más periodistas y somos cada vez más activistas. Que hay un factor machista en la sociedad cubana es cierto, pero en cuanto a represión, yo creo que es similar. Haciendo un recuento de la participación de la mujer en diferentes ramas, tenemos a nivel de salud a la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer y miembro de UNPACO. La lista del periodismo independiente y reciente es una de las más extensas. Joanny Sánchez, fundadora de 14 y medio, y Luz Escobar, de la misma publicación. Camila Costa, de Cubanet, ahora en el exilio forzado. Iliana Hernández, de Cibercuba. María Carla Ares, que dio a conocer al mundo la protesta del Parque Obispo, junto a su compañera de causa, Thais Mailén Franco. En el mundo del arte, Tania Bruguera, coordinadora del movimiento Artivismo, y junto a ella, Carolina Barrero, también en destierro, Camila Lobón, Afric Reina, pertenecientes al movimiento San Isidro, encabezado por la profesora de arte Anameli Ramos y la curadora Claudia Genluy Hidalgo, además de Daniela Rojo. Asociada al movimiento también, la profesora de diseño Omara Ruiz Urquiola. Como influencer, debe destacarse a Zayli González, de la plataforma Archipiélago, en el grupo de defensa de la mujer y las denuncias de feminicidios en la isla, Marta Adela Tamayo y Yanelis Núñez, y en la lucha perenne por los derechos humanos, las premios Sájarov por la libertad, las damas de blanco, con mujeres como Berta Soler, Zayli Navarro, condenada a 8 años de libertad, también en prisión, Cicia Bascal y Aymara Nieto,
quien recientemente dijo no a la proposición de destierro. Y entre las opositoras históricas tenemos a la economista cubana Marta Beatriz Roque, entre otras. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí. El premio Sájarov del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas, llegó a Miami procedente del viejo continente como parte de una gira internacional con el fin de recabar apoyo para las campañas pro democracia dentro de Cuba. Yo creo que el hecho que no hayan abierto un espacio en el medio de una guerra donde se estaba debatiendo la guerra fue muy importante. Primero Bruselas, Bélgica, luego Madrid y otras localidades de España. El dirigente opositor expresó su complacencia a su arribo a Miami con el resultado de esta gira que ahora en territorio norteamericano se extenderá hasta mediados de abril. No aceptamos ningún tipo de diálogo, ni pacto, ni conversación. Y estamos hablando desde el exilio, estamos hablando desde dentro de Cuba. Liberación incondicional y sin destierro de todos los presos políticos. Libertad de expresión, de información, de asociación, la eliminación total de todos los órganos represivos. El recorrido ha sido posible gracias a los esfuerzos mancomunados del empresario de origen cubano Manuel Milanés y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España. Por primera vez, el organismo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea permitió que nosotros publicáramos que nos habíamos reunido con ellos. Siempre era no discreto, no diga. Nos dijeron que no comentáramos lo que se había hablado porque nosotros hicimos propuestas concretas y ellos tienen que evaluarlas. Pero sí dijeron, díganlo, y ellos también lo comunicaron. La Unión Europea deberá definir si prefiere tener entre sus interlocutores preferentes a los represores o a nosotros los reprimidos. En su presentación ante el Parlamento Europeo, Fariñas abordó temas como la represión y la situación de los presos políticos en Cuba, así como la solidaridad del pueblo de la isla con la Unión Europea y Ucrania, país actualmente víctima de una invasión injustificada por parte de Rusia. Tenemos muy buenas relaciones, por lo menos con cuatro de los grupos políticos más importantes del Parlamento, incluidos los socialistas. Creo que el principal logro fue que le removimos al piso a la dictadura, en el sentido de que con esos cuatro grupos políticos habían acordado que si Cuba votaba a favor de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, le íbamos a ponerle una sanción ejemplarizante. Y ellos tuvieron que correr, dirigirse, la embajadora dirigirse enseguida al Parlamento y darle decir que no, que iban a abstenerse y demás. ¿La embajadora de Cuba? La embajadora de Cuba en Bruselas. El régimen al final se replegó, porque de decir que sí públicamente en el momento oficial de la votación se abstuvo. Así que ahora está en el medio. Tiene que haber traicionado a Putin y ya se vio que traicionó también a la Unión Europea. El dirigente del opositor Foro Antitotalitario Unido, por sus siglas FANTU, vaticinó que en cualquier momento puede ocurrir en Cuba otro estallido como el del pasado 11 de julio. De entrada, el viceministro del Interior tiene un protocolo establecido que si hay más de 30 personas protestando por alguna carencia, hay que desmovilizar a la fuerza del orden, hacer un cerco operativo, desconectar las redes sociales, llamar a la reserva estatal de MINFAT de cada región militar y traer lo que la gente está pidiendo. Si es huevo, si es carne, si es pan. Y eso lo que lo veo es como un temor a que haya un estallido social que ellos no puedan controlar. Este es el momento, con la debilidad que tiene el régimen económico, político, diplomático, de mostrar un poco más de que no hay diferencia entre la caliente y la fría, de que no hay diferencia entre una postura o una ideología u otra, que la diferencia más bien está entre los que quieren negociar, los que quieren pactar y los que no. Y ante el precedente de la activista cubana Anamely Ramos, a quien recientemente el régimen declaró inadmisible para viajar de regreso a Cuba desde Miami, Fariñas dijo estar listo para lo que venga. Es un pulseo para ellos recordarnos a alguna gente que nos pueden cerrar la entrada al país cuando quiera. De todas maneras, bueno, y estamos preparados para eso. El premio Sájarov tiene ante sí una importante agenda de trabajo que lo llevará a Washington y Tampa, entre otras ciudades norteamericanas. En Washington tiene previsto entrevistarse con funcionarios del Departamento de Estado, así como congresistas
por supuesto, de origen cubano. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí. Una pausa y enseguida regresamos con más de las noticias más importantes de esta semana. Un saludo a todos los que nos siguen por Facebook Live. Sigan con Televisión Martí, ya volvemos. Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com. Los problemas en cuanto a los derechos humanos en Cuba incluyen la tortura, ver la realidad existente. ¡Libertad para el pueblo cubano! ¡Libertad! Bajo la dictadura castrocanelista. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano. Cambió en Cuba por la brutal represión. Quédense con Radio Televisión Martí. Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos. Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre. Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com. Funcionarios de la administración del presidente Joe Biden se reunieron en Caracas con el gobernante Nicolás Maduro. Analistas estiman que el cambio de actitud de Estados Unidos hacia Venezuela pareciera estar fundado más en factores geopolíticos que petroleros. Para muchos expertos cuesta entender cómo en pocos días Maduro pasó de ser uno de los criminales más buscados por el Departamento de Justicia estadounidense a recibir peticiones de la administración Biden para que se convierta en uno de sus principales socios comerciales. Es una contradicción, ¿no? Yo no creo que la tenga tan fácil el presidente Biden para hacer esta jugada. Y sobre todo si quieren apoyo de la población venezolana, tienen que darse algunas condiciones fundamentales que son básicas para que cualquier apertura de esta naturaleza pueda producirse, por lo menos contar con el apoyo de diversos de los sectores más amplios de la sociedad venezolana. Oficialmente, el presidente Biden prohibió la importación de petróleo ruso. El cambio de actitud de Estados Unidos hacia Venezuela pareciera ver más con otros factores geopolíticos que petroleros. Yo no creo que sea para la venta de petróleo debido a la guerra de Ucrania y las sanciones con Rusia. Yo eso no lo creo, porque Venezuela no tiene ni siquiera para satisfacer la demanda interna, no te está produciendo absolutamente nada. Y lo que produce lo envían para Cuba y para estas islas de por acá. Demócratas como el senador Bob Menéndez y Marco Rubio se oponen a lo que califican como una oferta ridícula, la que le hizo Biden al tirano Maduro. Si quieren aumentar la producción venezolana a unos 200.000 barriles por día, tendrían que invertir entre 2 y 3 mil millones de dólares y eso será para el primer semestre del año entrante, dándole muy duro, pero no está Venezuela en capacidad de suplir lo que está dejando de suplir, lo que dejaría de suplir Rusia. Tras la sorpresiva visita de representantes de la Casa Blanca a Caracas, comenzaron a brotar inesperados cambios en el discurso ofrecido por la cúpula chavista, la cual había mostrado una infranqueable postura a favor de Rusia y su invasión a Ucrania días anteriores. Como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz.
La administración Biden querría aislar a Putin de su aliado más importante en América del Sur, Venezuela. Yo no entiendo qué es lo que persigue el gobierno de Biden enviando estos emisarios, porque si alguien debe saber de esta situación a ciencia cierta, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron quienes nos enseñaron a nosotros el negocio petrolero y ellos saben exactamente cuál es la situación. Entonces, a menos que haya otro tipo de agenda, yo no lo entiendo. La mayoría de los venezolanos dentro del país rechazan las negociaciones entre la administración Biden y el régimen de Maduro. Sin embargo, lo que sí ha preocupado a la gente es que eso que se tenía como marco de referencia de que Estados Unidos nos apoyaba, de que Estados Unidos estaba enfrentado duramente a Maduro, de que políticamente iban a ser inflexibles por todo el tema de las sanciones, por el hecho de que Maduro está metido en un organigrama, en una lista donde sale a la cabeza como el jefe de una corporación criminal, pues todo esto se haya desvanecido en 5 minutos con este tipo de reuniones que no creo que sean nuevas y que no creo que sea la primera. Hasta hoy las críticas llueven sobre el presidente Biden. Muchos lo acusan de hundir la imagen de su gobierno y del país. Los Estados Unidos sí es un país que está muy expuesto a perder una cantidad de cosas, especialmente la apreciación de la colectividad mundial de su capacidad de liderazgo. En Miami, la gran comunidad de venezolanos también rechaza este inesperado acercamiento. Locura no es, porque simplemente ellos siempre han tenido problemas políticos, pero siempre siguen haciendo negociaciones. Entonces, sería algo normal ya. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí. Se presenta en el Festival de Cine de Miami Veritas, un documental sobre Bahía de Cochinos que presenta narraciones inéditas de integrantes de la Brigada 2506 sobre el desembarco en un nuevo y contundente enfoque, según su director, el cubano Eliezer Jiménez Almeida. El muy esperado Festival de Cine de Miami celebra esta semana su 39ª edición, donde destaca las obras de reconocidos cineastas a nivel mundial. Entre las proyecciones se encuentra Veritas, realizada por el cubano Eliezer Jiménez Almeida. Se trata de un nuevo y contundente enfoque sobre la invasión a Bahía de Cochinos, en el que se encuentran narraciones inéditas desde la voz de los brigadistas. Nuestro abogado defensor lo que nos pidió fue paredón. A mí me afectó mucho los fusilamientos. Y yo dije, esto pinta mal, porque este hombre no respeta la ley. Aquí se descubre la humanidad y la autenticidad de unos hombres que al final de su vida optan por narrar un pasado difícil de cara a la verdad, dice un comunicado sobre el filme. Según el realizador, integrantes de la Brigada 2506 narran los eventos que incluyen la preparación militar hasta su desembarco en las playas cubanas, su prisión y su liberación, y cuentan sobre el amor hacia su patria y los horrores que enfrentaron en la guerra. Diario de Cuba señala que la pieza fue filmada de manera clandestina en el escenario de los acontecimientos y contiene testimonios de una decena de veteranos de la operación militar, en la que cientos de exiliados cubanos se enrolaron de manera voluntaria para sacar del poder a Fidel Castro. Fidel Castro no me gustaba. La película compite en la categoría de premio al largo documental y estará accesible al público vía streaming entre el 11 y el 14 de marzo. Será exhibida al público en el Teatro Tower de Miami y en el Silver Spot Cinema este fin de semana. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. Y así llegamos al final de 7 en 30. Recuerde que estamos siempre a su alcance a través de nuestras plataformas. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.